La selección femenil sub-17 debutó en el Mundial de la Especialidad con victoria 1-0 sobre Nueva Zelanda. El miércoles enfrentará a Brasil. En Francia, Guillermo Ochoa jugó el partido completo en el empate del Ajaccio 2-2 frente al Burdeos. En España, el Mallorca sin Giovanni Dos Santos venció al Valencia 2-0. Andrés Guardado entró de cambio en el minuto 80. Los naranjeros marchan en el lugar 14 de la liga. La Real Sociedad de Carlos Vela cayó 2-1 en su visita al Levante. El mexicano jugó el partido completo, fue amonestado y se fue sin marcar. En Inglaterra, el Chicharito participó 10 minutos en la victoria del Manchester United 2-1 sobre el Liverpool en Anfield. Los Red Devils siguen segundos en la Premier y enfrentarán al Tottenham el próximo fin de semana. Ahora sí, lo prometido es deuda. Pablo, a la carga. Mira, nada más debemos decir de Chivas de Guadalajara que sigue sin ganar. 9 partidos, solamente 2 victorias. Banchip no logra conjuntar un equipo que sepa hacer goles. Y lo decimos porque hoy tuvieron algunas oportunidades. Este penal que fue realmente un regalo que les da el árbitro. Y que venga un jugador que está lesionado con una cancha que no está en buenas condiciones todavía y se regale la oportunidad de hacer el gol. Yo creo que el problema de Chivas está en cómo fabricar las oportunidades de gol. Márquez no es suficiente, Rafael, para que pueda remediarlo, y lo vimos en este partido. Un partido no fue brillante, no fue espectacular, pero lo suficiente para crear alternativas, para que cualquiera de los dos ganara. Yo creo que aquí lo rescatable, en mi concepto, termino mi comentario, es que Enríquez, que empezó como defensa central el Chatón, después como medio de contención, ante la ausencia ahorita de Fabián, es utilizado como media punta y ha brillado en este partido. Ha tenido remates de gol. Enrique, me parece, Chatón, es el hallazgo que tiene en este partido Chivas. Mira, yo comenté cuando derrotan a León a domicilio, dije es un triunfo engañoso, porque el equipo León los borró de la cancha todo el primer tiempo. Que no tuvieron la capacidad de hacer goles los de León Guanajuato es otra historia. Y gana el Guadalajara circunstancialmente en los últimos minutos, buen triunfo. Pero dije, puede ser un espejismo, y lo vimos el domingo. Los Pumas, que andan también con una serie de broncas con Mario Carrillo, que todavía no entiendo por qué tiene en la banca a Romagnoli. A Romagnoli es el titular. Romagnoli, para mí Romagnoli es el mejor medio de contención que hay en México y lo tiene en la banca. Tú tienes referencia a Romagnoli, ¿no? En Argentina. Sí, por supuesto. Un jugador de capacidad, de calidad, claro, ¿no? Y luego tiene la banca al Español. Sí. Vino de España, de un equipo de primera división, y lo tiene en la banca, Mario Carrillo. Yo no sé si vino mamá Toña el domingo. No, sí vino, la tiene. La brujita que trae. O sea, es un técnico que le gusta la brujería, pero no, ahí están los resultados, ¿no? No puede ser gol. Él dice, por ejemplo, Eyal, ¿qué signo eres? Géminis, vamos a suponer. Y viene la alineación para el domingo y este sabe, Eyal es Géminis. Pero Géminis este día está en conjunción con el planeta Saturno, no juega. ¿Qué es el del portero? Esas son las cosas de Mario Carrillo. Ah, pues es lo que le pasó entonces a Luis Pérez para no meter el penalti. Sí. Pero todo el mundo esperaba que Chivas fuera ganador y que arrasara, porque el árbitro estuvo condescendiente. No, el árbitro fue de Chivas. Por eso, tenía que haber ganado Chivas. Una de las formas que se dijo que la liga esta 2X iba a funcionar, que iba a tener a los grandes. A Pumas, a Cruz Azul, a América y de Chivas. Está metiendo a Chivas. El fuera de lugar que le marcaron a Martín no era. Después un penalti clarísimo. Pica la pelota, se quita al portero. Bravo. Y lo traban. ¿Y sabes? Él tiene oportunidad de hacer el gol. Era un penalti y se lo roban. En la televisión se ve cuando aproximan la cara de Luisito Michel, el portero, que él mismo que cometió la falta. Se echa de cabeza. Como diciendo, ¿qué hice? Era un penal. Porque era clarísimo. Penal y expulsión. Bueno, esto que hizo Morales, no lo hace ni en los llanos. Ni en los llanos de marcar eso, ¿eh? Pero penal la del cubo. Sí. Qué clavado tan descarado. El cubo es una copia al carbón del Snoopy Pérez, aquel que se aventaba 40 o 30 clavados para marcar penales. Ahora el cubo es de los mismos. ¿No irán a castigar al cubo por tirarse otra vez otro clavado? Hace 22 días se aventó un clavado. Mauricio Rafael Morales Ovalle. Ahí se va a tirar. ¿Qué? Descaro de muchacho. Va y se tropieza. Tan joven, tan tranza y tan... No, mira, el gesto que hace al final es como si le hubieran cercenado la pierna. Tú viste a Benítez, a Chucho Benítez de la América, que aguantó como un toro y lo pegaron por atrás. Y nunca se cayó y metió el gol. Benítez de América. Fíjate, Luis Pérez. Aguanta. Es penalero. De los pocos penaleros que hay en México, Luis Pérez.
todavía lo dijo, que le duele mucho la cintura, no está en condiciones, que... Y dice este señor que demuestra Banchita, está no conoce a sus jugadores, porque dijo, tengo a Rafael Márquez Lugo como el pateador número uno, Reynoso el dos y Luis Pérez el tres. Si yo como director tengo, conociendo el fútbol mexicano, me dices en el Guadalajara quién es el penalero número uno, es Luis Pérez. Claro, es natural, pero si está bien, Roberto, pero si está físicamente bien. ¿Sí? No, debe tirarlo otro. Un lesionado no puede llegar a tomar esa responsabilidad. No pudo caminar. Entonces, ¿qué le falta a Chivas? Incluso machucó. ¿Qué le falta? Le falta un árbitro más efectivo para que le marquen 5 penales. ¿Sabes qué? Porque, mira, Chivas, te voy a decir qué le falta a Chivas. Chivas no tiene equipo, no tiene conjunto. Chivas no tiene conjunto. 12 holandeses están ahí. Mira, ¿cómo ha trabajado el equipo holandés con 12 elementos de asistentes técnicos para que Chivas pueda hacer el gol con Márquez? 7 goles en 9 partidos, es de los que menos goles anotan en el campeonato. ¿Cómo va a meterse un equipo de esa naturaleza a buscar el título? Claro. Ahí están los resultados. Es nada más 2 victorias en 9 partidos. ¿A quién de le vas? Jornada 10, Pachuca, Chivas. Tú dime, ¿a quién le vas? No, estos son los resultados. Aquí está cuando le ganó, Chivas, le ganó León. Visitante, le son ganó León. Pero viene la jornada 10. Yo me adelanté. Sí. Es de Chivas. No te brinques, compañero. ¿Qué traes? Con razón le dicen el chapulín del 4. Bueno, mira, Chivas con Pachuca, bueno, con Hugo Sánchez, par de malos, ¿no? Ahí todo puede pasar. Con los refuerzos que trae también. Digo, porque ahí hay otro fracaso importante. Con América menos. Con América. Porque ahí está el fracaso. El América está muy superior a lo que es Chivas. Los que le falta a Chivas. Jornada 13 contra Jaguares, jornada 14 contra Atlante, jornada 15 recibe al Atlas. Y pierde Chivas golear. A ver, pero se van a mantener contra Querétaro y la 17 contra Tijuana. Porque aquí lo interesante es esto. Igual llevan 10 puntos de 27, si no más no me equivoco, pero también Atlas y están parejos. Pero, y hoy, esto, diferente, pues, digo, lo irónico. La oportunidad es que da el campeonato. Atlas y Chivas tienen 10 puntos, pero están a 3 puntos del octavo lugar que puede calificar. Faltan ahorita, ya pasamos fecha número 9, faltan 8 partidos, 24 puntos en disputa. 3 de diferencia no es nada. O sea, sí pueden hacerlo. Claro. Pero yo repito, ¿Chivas tiene equipo para buscar el título? No, definitivamente. O sea, no tiene gol, no tiene nada. Ahora mira, las lesiones por algo se producen. ¿Cuántos lesionados ha tenido Chivas? Dicen que el señor Metelich, ¿cómo se llama? Metelich. El holandés. ¿Físico ese, qué? Que nunca, fisioterapeuta. No, ese nunca fue preparador físico, era entrenador. Y lo meten de preparación y que le encantan las abdominales. Ya se lesionó Rafa Márquez ahora, ¿no? El único que no se ha lesionado con Chivas se llama Vergara. Todos los demás ya han lesionado. Todos ya están lesionados. Oye. A ver, Sergio, espérame. Dile. Sí, espérate. ¿Tú qué opinión tienes? ¿Viste el partido de Pumas Chivas? ¿No lo viste? Sí, lo vi, pero no. ¿Qué te parece el escenario? No, lo el entorno, el entorno, la infraestructura que estábamos hablando de UDG. El estadio. Ah, bueno, eso es impresionante. Es de otro nivel, ¿no? Es otro nivel. Es muy difícil, Pablo, digo, de alguna manera, pero ¿cómo ves el fútbol de la primera división? De lo que hayas visto, ¿no? No lo metas tanto en que si Vergara los jugadores. No, está hablando del estadio. ¿Cuál? ¿El nuevo? No. ¿Qué es lo que decimos? Es un gran estadio y poco fútbol. Porque Chivas debe tener un equipo competitivo, triunfador, que fuera líder, que llenara los estadios. Habla mucho de la violencia ahorita. Chivas y Atlas no llenan el estadio. Se puede traducir de la siguiente manera. Es un estadio de primer mundo para un equipo de tercera división. Anda el estadio. Así es. ¿Más llamadas, don Sergio? A ver, tenemos, estos son los de los boletos. Bueno, vamos a ver. Primero vamos a dar quiénes son lo de la gorra. Brenda Rendón se lleva la gorra, ahí está, se lo vamos a dar a Yadira, la llamada, y la gorra déjamela aquí. Y la camiseta a Jorge Columbo, así es que estamos. Vamos a dar lectura a algunas de las llamadas, y regresando de corte, antes de despedirnos, vamos a decir los boletos. Bien, Manuel Fernández Muñoz dice, los Leones en negros sí califican a la liguilla, saludos a Eyal. Me gusta mucho el programa y felicidades por el invitado. ¿Qué dijo? Ay, perdón. David Ávila Mejía, Manuel Fernando ya había dicho, Martín Arámbula, felicidades a Leones Negros por su triunfo, participa José de Jesús Mejía. Leones Negros sí remontará y calificará los buenos resultados en poco tiempo para que también la gente lo vaya a apoyar, hay que apoyarlo. Saludos al jugador de Leones que tiene como invitado, saludos, de José de Jesús. Bien,
Roberto Sandoval, sí, la UDG mantiene el ritmo, si mantiene el ritmo ascendente, claro que calificará. También Claudia Torres Ochoa participa y felicita al programa. Juan Carlos Sigala, ¿en qué lugar va Leones Negros en la tabla del descenso? Creo que va en el décimo primero. Y está peleando con el Cruz Azul. Miguel Pérez Camacho, yo pienso que sí va a calificar, aunque vayan en el octavo. Saludos al jugador. Pues no van en el octavo. Bien, tenemos todavía más llamadas. Vamos a una pausa. Regresamos con el Atlas. Brínqueselo.